Javi, buenas tardes, Roberto Flores de Multimedios. Preguntarte para mañana, partido importante, mantener invicto con Siboldi en casa, no han perdido con él desde que llegó. Por otro lado, Cruz Azul no pierde acá desde hace 9 años. ¿Qué tanto envuelve este partido para ustedes y mantenerse ahí en esos primeros lugares de la tabla? ¿Qué tal, güey? Buenas tardes. Ambas cosas yo creo que importantes para nosotros, en el sentido de que más allá de buscar el seguir invictos en casa, creo que buscamos lo que venimos haciendo, un buen funcionamiento, un buen partido, sumar de a tres y no despegarnos de la parte alta de la tabla, que es lo importante, porque realmente el equipo está enfocado en mantenernos arriba, en tratar de llegar lo mejor posible a esta fase final. Y obviamente, pues, ante un rival complicado, ¿no? Sabemos que ellos siempre que vienen aquí no les va del todo mal, pero al final de cuentas siempre estamos nosotros en la disposición de buscar el triunfo. Sabemos que mañana es un día importante y que de obtener una victoria generaría mucha confianza en el grupo y sobre todo en la clasificación mantenernos arriba. Vladimir. Gracias. Hola Javier, ¿cómo estás? Vladimir de TUDN. Buenos días. Mi pregunta va enfocada respecto al proceso que están llevando con Robert, con Siboldi. ¿Crees tú, Javier Aquino, que con Siboldi ya se encontró lo que se estaba buscando después de esa transición de Ricardo Ferretti a mantener esa estabilidad, a seguir prolongando los éxitos, los títulos? Ahorita, pues en 6 meses ya llevan 3 títulos, ¿no? Liga, Campeones Cup, Campeón de Campeones. Como que otra vez se vuelve a reenchufar esa mística ganadora con la afición, el reconocimiento nacional. ¿Crees que ya encontraron ese momento como lo tenían antes? Gracias. Bueno, creo que en los procesos que hemos tenido después de la larga era de Ricardo, de Tuca, creo que en todos los procesos hemos intentado el mismo objetivo. Creo que más allá del entrenador, de los jugadores que estemos dentro del club, la institución creo que se ha ganado un respeto y se ha acostumbrado a ser una institución ganadora, ¿no? Más allá de quién sea el entrenador, quiénes sean los jugadores, porque realmente pues sabemos que tanto los jugadores como los cuerpos técnicos se cumplen ciclos, se cumplen eras y al final de cuentas el nombre de la institución y el club es lo que va a perdurar, ¿no? Al final de cuentas con Robert hemos encontrado grandes resultados, grandes funcionamientos desde su llegada, pero no quiere decir que las eras pasadas hayan sido malas, perdón, o sea, creo que no se dieron los resultados como queríamos, pero al final del día lo luchamos y lo peleamos a la forma en la que el cuerpo técnico lo deseaba, ¿no? Con Robert se han dado los resultados rápidos, ha sido una eficiencia importante, el equipo lo ha adoptado de gran forma y obviamente lo que buscamos es estabilidad, ¿no? Bienvenidos sean los procesos largos donde nos conozcamos tanto entrenador como jugadores y sepamos perfectamente qué quieren y a qué jugamos y obviamente tratar de mantener esa racha lo más largo posible. Juan Carlos Cancha. Gracias, buen día Javi. Juan Carlos Jiménez del periódico El Norte. Javi, me quiero adelantar un poquito, Javi, en ese sentido, sin ser alarmista, pero se viene un partido importante con Cruz Azul y luego se vienen 4 seguidos en un lapso corto de puros equipos que están en los primeros lugares como ustedes, pero luego se para jugar el play-in, por la fecha FIFA también. ¿Cómo se planea eso, Javi? Porque ustedes podrían agarrar o están agarrando un muy, muy buen ritmo, parece que van a agarrar uno mejor, pero después hay que parar. No, creo que hay que respetar el calendario, ¿no? Al final de cuentas tenemos nosotros un cierre con equipos complicados, pero creo que también eso para nosotros es importante para seguir compitiendo al máximo nivel, acostumbrándonos a tener buenos resultados contra cualquier equipo y al final del día eso creo que a nosotros pues obviamente nos gusta ese tipo de partidos. Y el tema de parar, bueno, es parte de la competición. Creo que nosotros mentalizarnos en clasificar lo más alto posible, lo más arriba, para tener en una liguilla al final del día cerrar en casa, que eso es importante con nuestra gente. Y lo demás, bueno, si tenemos que parar y entrenar aquí en casa y prepararnos de la mejor forma, lo haremos de igual manera, no sabiendo cómo se juegan las liguillas y al final del día cómo es la competición. Última pregunta, TV Azteca. Buenas tardes, Javier. Jonathan Aguirre de TV Azteca. Preguntarte cómo percibes a tu rival en turno, el equipo de Cruz Azul. Es verdad, traen buen historial jugando acá en el Volcán Universitario, pero no pasan su mejor momento futbolísticamente. ¿Cómo lo percibes?
Bueno, creo que Cruz Azul no ha tenido un gran torneo, pero no dejan de ser un equipo complicado, ¿no? Al final del día, como lo comentaba hace un momento, en esta cancha no se le dan malos resultados, y siempre que vienen aquí nunca es un partido fácil. Ellos vienen a plantarse bien, vienen a hacer un gran partido, tienen buenos jugadores y para nada va a ser un rival sencillo, ¿no? Lo percibimos de igual forma con la importancia que se debe, y sobre todo nosotros nos enfocamos en lo que hacemos nosotros para poder ganar este partido y sumar 3 puntos que nos mantengan arriba. Muchas gracias, buen día. De tu nivel individual, ¿qué ha sido un destacado, no solamente en este torneo? Tienes tiempo con un gran nivel en tu posición de los mejores rendimientos. ¿En tu cabeza ha pasado reconsiderar esa posición de regresar a la selección? Porque evidentemente un jugador así a ese nivel ayudaría mucho al Tri. Está un entrenador nuevo, un proceso nuevo, técnico mexicano. Quizás coincidiste con él, no sé si en la parte donde iniciaste con Azul y él estaba todavía con el jugador. Coincidimos. Y bueno, ¿y qué opinas ahora de la oportunidad también de la apertura que se está teniendo con los naturalizados? Gracias. Sí, coincidí con Jaime cuando todavía era jugador en Cruz Azul y yo iba empezando. Pero no, en esa situación creo que lo que a mí me hace feliz en este momento es tener un buen nivel en el club, hacerlo de gran forma, mantenerme por más tiempo aquí y hacer historia dentro de la institución. Creo que la selección está en una etapa de rejuvenecimiento, de reestructuración. Creo que de los jugadores más grandes creo que solo queda Memo. Todos los demás chicos tienen 25, 26 años, si no es que menos. Entonces creo que son etapas, son procesos que uno cumple y la verdad que estoy muy satisfecho con mi paso, ¿no?, en la selección. Creo que pude haber hecho a lo mejor un poco más, pero al final del día son circunstancias, me quedo con un buen proceso olímpico y haber participado, bueno, he estado en 2 Copas del Mundo y me quedo tranquilo, ¿no? Creo que es momento de que los jóvenes pues levanten la mano, tomen esa confianza y al final del día la agarren bien y sean el proceso nuevo, la nueva generación. Y en el sentido de los naturalizados, yo la verdad que no tengo ningún tema con eso, son mexicanos y al final de cuentas tienen la misma posibilidad de jugar dentro de la selección, como lo hacen muchas selecciones del mundo y que son potencia al final del día. ¿Por qué no nosotros no hacerlo? Simplemente cuando el nivel dentro de la cancha sea el óptimo para estar ahí, yo creo que no hay ningún problema. Gracias, señores, buen día. Gracias.